Con la quinta prueba del Campeonato de España Cepsa de Motocross volvemos a Cataluña, a Bellpuig, en la provincia de Lleida. En esta población puede visitarse el Museo de Historia de Cataluña, que se encuentra en el convento de San Bartomeu. Recuperamos el Campeonato de España después de los meses de verano. A falta de las dos últimas pruebas, a la cabeza de MX1 llega Abel Puig, Jonathan Barragán con 184 puntos. Le sigue el actual campeón Javier García Vico con 162 en segunda posición y Álvaro Lozano decidido a apostar por el título hasta el final con 158 puntos. En MX2 el liderazgo hasta ahora lo ostenta Xavi Hernández con 191 puntos. Detrás de él, Fabián Izuar con 141 y Carmelo Gutiérrez con 129 puntos. En la primera manga de MX1, Álvaro Lozano salía en primera posición, seguido de Jonathan Barragán y de Joan Barreda en segundo y tercer lugar respectivamente. Michael Musquén rodaba el cuarto y Manu Rivas, campeón de España de Supercross, el quinto. Con peor suerte empezaron García Vico y Aarón Bernárdez, que corrían en la séptima y la undécima plazas. Álvaro Lozano aprovechaba su excelente comienzo para asegurar el primer puesto y rodaba muy fuerte desde un principio. Barragán intentó seguirlo durante las primeras vueltas, pero después se concentró en defender la segunda posición de Michael Musquén. El francés rodaba con ganas en su primera carrera del año después de que la rotura de ligamentos que sufría el pasado noviembre lo obligase a abandonar la moto por unos meses. En la vuelta número 4, Bernárdez rodaba séptimo detrás del campeón García Vico, a quien adelantaría en el sexto giro. En la vuelta número 11, la Kawasaki de Rivas se paraba y lo obligaba a abandonar la carrera. Bernárdez pasaba a la quinta posición, perseguía a Musquén y lo adelantaba en la vuelta número 15. Un giro después, Barragán rodaba la vuelta más rápida. Álvaro Lozano vería el primero la bandera de cuadros. En segunda posición llegaría Jonathan Barragán y en tercera, Joan Barreda. En la segunda manga de MX1, el primero en salir era Joan Barreda. Le seguía muy de cerca Jonathan Barragán en segunda posición y Michael Musquén en tercera. Manu Rivas, el cuarto, García Vico, el quinto y Álvaro Lozano, después de una mala salida, comenzaba en la sexta plaza. En la segunda vuelta, Barragán había adelantado a Barreda y rodaba en cabeza. Musquén continuaba la tercera plaza, decidido a arrebatar el segundo puesto a Barreda, y Vico y Lozano pasaban a Rivas. Un giro después, Álvaro Lozano dejaba atrás a García Vico y a Michael Musquén, haciéndose con el tercer puesto. Sin dejar de apretar el ritmo, en la cuarta vuelta daba alcance a Bernárdez y se hacía con la segunda posición. Para entonces, Barragán disfrutaba de una considerable ventaja respecto al resto de los pilotos, y Álvaro Lozano concentraba sus esfuerzos en mantener el segundo puesto y en alejarse lo máximo posible de Barreda, quien sufrió problemas técnicos quedando excluido por recibir ayuda externa. Musquén rodaba tercero y Bernárdez cuarto. En la octava vuelta, Barreda dejaba atrás a Musquén y pasaba a la tercera plaza, donde se mantuvo hasta el giro 13, cuando lo adelantó de nuevo Musquén. En la 15 lo recuperaría para perderlo definitivamente en la 16 ante Rivas. Barragán llegaba el primero, seguido de Lozano y a 53 segundos de Rivas. Estos resultados llevaron a Jonathan Barragán a ocupar el primer cajón del podium, en el segundo Álvaro Lozano y en el tercero Michael Musquén. La clasificación provisional quedaba con Barragán en primera posición con 231 puntos, Álvaro Lozano en segunda con 205 y Javier García Vico en tercera con 189 puntos. Primero en salir en la primera manga de MX2 fue Carmelo Gutiérrez, con una buena salida también Xavi Hernández le seguía en segunda posición. Tras él lo hacían el piloto francés Fabián Izuar y Francisco Millán en tercer y cuarto lugar. El quinto puesto era para Juan Pérez de la Torre y el sexto para Butrón Oliva. En la segunda, Xavi Hernández arrebataba la primera plaza a Gutiérrez y, decidido a no perderla, lo daba fuerte pese a estar aún recuperando sobre intervención de clavícula. En la tercera vuelta, Hernández se alejaba de Gutiérrez, mientras detrás de este, Millán adelantaba a Izuar e intentaba hacerse con la segunda plaza, lo que finalmente ocurriría en el quinto giro. Los nervios y un resbalón llevan a Gutiérrez a la séptima posición en la sexta vuelta, mientras Butrón Oliva adelantaba a Juan Pérez de la Torre.
cabeza, Xavi Hernández se alejaba de Millán y detrás Pérez de la Torre perseguía a Butrón hasta recuperar el cuarto lugar en la novena vuelta. Dos giros después, el chiclanero volvía a ser cuarto y perseguía a Izuard. En la vuelta 15, Millán caía e Izuard era segundo, seguido de Butrón, a quien le fallaría la moto y sería excluido de la carrera por recibir ayuda externa. Finalmente, Hernández llegaba el primero, seguido de Izuard y de Pérez de la Torre. El primero en salir en la segunda manga de MX2 fue Fabián Izuar. Le seguían Xavi Hernández y Juan Pérez de la Torre. Joan Cross rodaba el cuarto y Carmelo Gutiérrez el quinto. Hernández intentó perseguir al francés, pero los esfuerzos de la primera manga le pasaban factura y pese a rodar la vuelta más rápida en el segundo giro, no conseguiría acortar distancias. Para entonces, Francisco Millán era cuarto y Cross y Gutiérrez perdían una posición. Izuar, con cada vuelta, aumentaba la distancia que lo separaba de Xavi Hernández. Detrás, Gutiérrez adelantaba a Joan Cross y se acercaba a Millán. Durante las siguientes vueltas, el subcampeón comenzó a sentir la presión de Pérez de la Torre, que apretaba buscando la segunda plaza. Y en el octavo giro conseguiría arrebatársela. Las fuerzas de Hernández comenzaban a fallar y dos giros después, en la décima vuelta, Gutiérrez lo adelantaba después de haber rebasado también a Francisco Millán. Pérez de la Torre tuvo problemas y no conseguiría acabar la carrera. En la tercera posición rodaba Gutiérrez seguido de Xavi Hernández, quien en la vuelta 14 era adelantado por Butrón Oliva. Dos vueltas antes del final, Gutiérrez alcanzaba la segunda plaza. Izuard sería el primero en ver la bandera de cuadros, Carmelo Gutiérrez el segundo y Millán el tercero. Disputadas las dos mangas, el primer cajón del podium era para Fabián Izuard, el segundo para Xavi Hernández y el tercero para Carmelo Gutiérrez. En la clasificación provisional, Xavi Hernández en primera posición con 231 puntos, Fabián Izuard en segunda con 188 y Carmelo Gutiérrez en tercera con 169 puntos. Una vez disputadas las carreras, el público presente en el circuito de Bellpuig pudo aplaudir a los vencedores mientras recibían los trofeos y felicitaciones de las autoridades locales. En MX1, Jonathan Barragán, Álvaro Lozano y Michael Musquén. Y en MX2, Fabián Izuard, Xavi Hernández y Carmelo Gutiérrez. Hola, soy Carmelo Gutiérrez y nos vemos en la última cita del Campeonato de España en Talavera de la Reina. No faltéis.